Ahora sí, nos fuimos. El tiranosaurio. Oye, ¿ustedes se han caído en Chinatown? ¿Lo cambiaron o es igual? Sí, igual, eso está igual. Oye, que no hay compra aquí, vete para el carajo. Stefani, pero como yo voy a escuchar el televisor si tiene el celular al lado de mi oído. Bien duro. ¡Baja eso ya! Ay, los dientes. No. Dije, te olvida quién manda aquí. Tu mami. Ay, Dios mío. Qué hombría la de este hombre, yo lo admiro. Si no digo hasta al final, tú sabes que me dejó tan. Ay, María, qué basura. ¿Quién está hablando contigo? Un tipo. ¿Y sin pistola, el pendejo? Tú lo que eres una cochina. ¿Tiene vida? Está bien, tía. ¿Qué vida? Si lo mataste de nada, si era un pendejo sin el pistola, lo que estaba era cogiendo, ¿no? Lo maté yo. Joker, ¿quién carajo te vas a cuidar? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Te duele el pie? ¿Se le bajaron vida a Joker? Ahí es que parece que lo soplaron y le bajaron vida. No, ya veo. Esto está malo hoy, aquí no hay nada. ¿Quién cogió el cofre del toile? Yo. ¿Quién, Joker? No, Killa. Tranqui. O Killán. Ah, pues se acaba de ciudad, porque yo iba a decir que a lo mejor se acaba de allá arriba, no sé. Pero es que el tipo no tenía pistola, pregúntale a Yankee, el tipo estaba cogiéndonos. Joker, Joker. No, que parece un tiro nomás. ¿Él te dio a ti, fue? Sí, pero no había nadie. ¿Pero con qué pistola? Si él nunca nos disparó a nosotros, ¿qué vamos a coger? Yo que no seas más bicho. En serio, lo que me pegó fue un tiro nomás. Pero con pero qué es que como quieres, cuando nosotros lo matamos, él no tenía pistola. No fue él. Ah, no joda. Es lo que yo, mira, tengo la vida. Estoy pegando ahí atrás, pero no hay nadie. Y lo que me pegaron fue un tiro, yo a veces fue que ven cal. Pues y bueno. Para pero es que el tipo no tenía pistola. No. Habrá sido otro. Toma, Joker, un escudito aquí para que no estés tan pelado. Oh, Dios, le dijiste que le iba a dar el escudo y la nena no quiere. Eso es, la M en azul. Coño. El que quiera el cofre lo puede coger, porque yo no lo quiero, aunque no hay cofre. Pues pero hay balas con cojones. Ah, avión.
Acuérdense que estamos en la tormenta. Está bien, tenemos tiempo. Tenemos tiempo todavía. Ni cofre hay aquí tampoco. Acá, ¿quién está cambiando ahí de pistola? Todo queda, honestamente. ¿Dónde ustedes dicen? Adentro de la casa. Te lo juro que yo estoy pensando en no viajar. ¿Qué hay alguien cambiando pistola? No, realmente no, estaba pensando en poner las nenas en... ¿Cómo está de arriba? De darle de la ventana en otro lado, pero iba a viajar como quiera. Mira. Se están explotando las ventanas. El círculo va a cejar. No te importa un carajo, ¿verdad? Sí, ahora le estoy. Realmente no. Te dice que sí para que lo dejes quieto. Sí, porque estoy jugando y me tienen esta pendiente para acá con el DJ, la otra por allá. Y ¿qué está hablándome? Pues si no quieres que te hable, pues. Dime. Mira, acuéstate a dormir, acuéstate a dormir. ¡Te callas! Tienes que hacer lo mismo que yo. Yo le doy a Estefan el celular y ya se queda calladita ahí como si fuera el biberón. Vámonos, vámonos, niñas, que tu papá no nos quiere. Aquí. El problema es que no quiere la mamá, las niñas sí. ¡Ay, puñeta! ¡Me jodí el teo! Dije, veo algo violeta y creo que es una escal. Sí, ahí ventana la bronca, ¿verdad? El que la quiera, porque ya yo tengo la M en azul. Pues yo voy a cogerla porque es que... Tengo un sniper en violeta. Y ahora semiautomática. Adiós de la... De los rifles esos verdes con mira. Y mira mi nena aquí. Mi nena. En violeta también. Ve, estoy jugando, salte en medio. Deja de estar oliéndome, No ves que estoy sudado del trabajo. ¿Puerco que eres? Todavía tú no te has bañado, cabrón. Ah, si a mí me gusta tener las bolas sudadas. No me vale que las he puesto. Eso da suerte en el juego. Poco. Estoy querido. Mi gente están como que looteando chistichas demasiado y se lo olvidó la tormenta. Pero si estamos en el círculo, caracrica. ¿Va a seguir? Ya, déjame quieto. ¡Ey, dale! ¡Te encontré, huele bicho! ¡Me pegaste ahorita! ¡Te maté, cabrón! Casi te dan por atrás. Adiós. Casi te disparan por atrás.